por las cuevas. Unas cuevas. ¿Y qué está pasando en esas cuevas? Hay gente. Hay gente. Es como un clan. Parecen neandertales, no sé. Es una época muy primitiva. Sí. ¿Y tú dónde estás ahí? Afuera, viendo hacia adentro. Estoy afuera viendo hacia adentro. ¿Tú eres una de ellos? Sí. Bien. ¿Tienes algún nombre? Bien. ¿Y qué ves en la cueva? ¿Cómo está? Están sentados comiendo. Están sentados comiendo. Está parado en la puerta con una lanza, como cuidando. Es de día. Es de día. Hay de todos niños, Hay niños. mujeres, hombres. ¿Su ropa cómo es? Pieles. Con pieles. ¿Tienen una forma de comunicarse? Parece que se entienden todos. Parece que se entienden y hablan. O así, No los solamente. escucho. Tiene miedo. ¿Tienes miedo ahí? El señor tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo ese señor? Está volteando al cielo. Parece que hay otras personas que vienen de otro lugar. Hay personas que vienen de otro lugar. Parece que de ellos. ¿Cómo Está así? asustado. Personas que vienen del cielo. Por eso ese hombre está asustado. Bueno, no es un hombre, es un ardental, ¿cierto? Sí. Bien. ¿A qué teme? Sí, creo que les hacen cosas. ¿Les hacen cosas? ¿Cómo qué cosas? No sé. Cosas que les causan dolor. ¿Y tú te identificas con ese, con esa persona que está viendo al cielo, con ese neandertal? Como que es vivo ahí, pero no sé quién es él. Y dime cómo. Dime si eres masculino o femenino. Obsérvate. Soy mujer. ¿Tienes algún nombre? Diamin, ¿Me repites fuerte? Diamin, Tiamin. Tiamin,
¿Tú eres de ellos? Si tienes nombre, ¿significa que tienen alfabeto? No sé. Bien. Tiamin, ¿tu salud ahí es buena? Bien. ¿Tienes hijos? Creo que estoy sola. Y el que está parado ahí viendo para arriba, ¿es algo de ti? No sé. ¿Es el jefe o algo así? Bien. Es el líder. Cuida ahí. Él cuida ahí. El cuidador sabe que van a venir del cielo, van a llegar. ¿Cómo puede saber eso? Hay algo ahí parado. Parece que hay algo ahí parado. Arriba en el cielo. Arriba en el cielo. ¿Tú lo alcanzas a ver? Sí. ¿Y cómo es eso? Una nave. Es una nave Plateada. plateada. ¿Es muy grande o chica? Chica. Ajá. Tía Mil, ¿no será que los vienen a ayudar y él solamente como es el cuidador está preocupado? Solo veo su cara asustada. Su cara asustada. Bien. Veamos qué sucede. Observa si descienden de la nave. Solo luz. Solo luz. Dos. Bajan dos. Descríbeme cómo son, Kevin. Como de 1,30. Como de 1,30. Nunca los había visto. Dime, ¿de qué color son? Como gris o morado. ¿Como gris o morado? Pero traen ropa. ¿Traen ropa? ¿Me hablas más Ojos fuerte? azules. ¿Ojos azules? ¿Tienen cabello? No. ¿Y cómo es su ropa? Blanca con dorado. Blanca con dorado. ¿Y el cuidador sigue teniendo cara de miedo? No. Les enseña la cueva. ¿El cuidador les enseña la cueva? Sí. ¿Y las personas de las estrellas qué hacen? ¿Están viendo a la gente? ¿Y tú estás ahí? Sigo afuera. Sigo afuera.
Voy a apagar el aire para que no nos haga ruido y te escuche mejor. Continúa, dime, ¿qué hacen esos hombres de las estrellas? Entraron a la cueva. Entraron a la cueva. La gente estaba asustada, pero ya no. Se quieren ir con ellos. ¿Se quieren ir con ellos? ¿Y por qué se quieren ir con ellos? No sé. ¿No sabes si les dicen algo? No, no entiendo. ¿Y esos seres que están vestidos de blanco con dorado, cómo se comunican? No hablan. ¿No hablan? Con la mente. Con la mente. ¿Y el cuidador qué hace? Viendo todo más. Está parado viéndolos nomás. Nadie habla. Nadie habla, pero se comunican. Sí. La gente con señas, ellos no. Ellos no. Dime, ¿se presentaron con el cuidador? Muy pronto, muy rápido. Y dime qué hacen, ¿se van con ellos? Sí. Tiamín, ¿tú te quedas? ¿Por qué no te quisiste ir con los de las estrellas también? Como se están comunicando por medio de pensamientos en comunicación telepática, lee sus mentes y pregunta, ¿para qué se los llevan y a dónde? Para salvarlos, dicen. Dicen que para salvarlos. Su planeta. Los de los ojos azules van a salvar a los neandertales. O los neandertales a los que vinieron de las estrellas. Todas las estrellas a los neandertales. Los de las estrellas van a salvar a los neandertales. Bien. Y ya se los llevan. ¿Y cómo los suben a la nave? Con luz. Con luz. Tiamín, ahí se va tu familia, tus hijos, ¿o no tienes? Bien. ¿Y ya se fueron? Bien. Y dime, ¿tú te quedaste ahí sola? No. ¿Con quién te quedaste? El cuidador y otros. El cuidador y otros. ¿Y por qué no se fueron todos? Sentimos que teníamos que quedarnos. Sentimos que teníamos que quedarnos. O sea que les dieron a escoger.
Adelántate un poco en esa vida y ve a un momento importante. Y dímete a mí, ¿qué está pasando ahí? ¿Me hablas fuerte? Volcanes. ¿Qué está pasando con los volcanes? Hace la erupción, se está quemando. ¿Se está quemando? ¿Los de la nave les advirtieron sobre eso? Creo que sí. Bien. ¿Y el cuidador y los demás dónde están? Corriendo. ¿Tú también corres? Tengo miedo. ¿Y qué está pasando? Nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. ¿Y cómo están muriendo, Tiamín? Quemados por el volcán. Observa Sí, desde sí. arriba, observa desde arriba, que no te afecte. Observa desde arriba como si fueras el sol. ¿Los alcanzó la lava? Ahí se queda tu cuerpo. Sí. El cuidador y todos los demás también. ¿Te vas a la luz? Sí. Y dime, Tiamín, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Me hablas fuerte? Voy a empezar ahí. Fui a empezar ahí. ¿Cómo así? Explícame más para que entienda. Quise ir ahí. Quise ir ahí. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué quisiste ir ahí? ¿Y qué está sucediendo? Sé, solo una mancha roja y negra. No sé qué es. Pregúntale qué es. El espacio, creo. Es el espacio. ¿Vienes de ahí? Sí.
Y dime cómo se llama, de dónde tú vienes. Y repites en voz alta. Pléyades, Otra vez. Pléyades. Pléyades. Y ahora vas a las Pléyades. ¿A dónde vas ahora? Una luz muy grande. A una luz más grande. ¿Te hace sentir bien esa luz? Bien, excelente. ¿Y esa luz más grande qué es? Luz nada más. Luz nada más. Ahí es donde tú estás. Un sol. Es como un sol. Ese es tu planeta. Bien. ¿Por qué van ahí? ¿Me quieres explicar? Para volver a empezar. Para volver a empezar. Ahí es donde bajan otra vez y reencarnan. Bien. ¿Y por qué un habitante de las Pléyades quiere llegar al planeta Tierra y empezar? Para aprender. ¿Y llevas alguna misión? Bien. ¿Y ahí en esa luz donde te encuentras, sigues teniendo nombre o ya no? No. Bien. Ahora que te encuentras en esa luz, quisieras decirle, quisieras darle un mensaje a Norma en la vida actual. Si lo quieres decir en voz Que alta, todo va a estar bien. que todo va a estar bien. Ella sabe quién es. ¿Se lo quieres recordar? Y dime, tú que vienes del Pléyades, para mi aprendizaje, ¿cómo funciona? ¿Vienes de las Pléyades? ¿Estás en el planeta Tierra? ¿Vienen por ellos para que no se acabe la especie? Tú te quedas. ¿Por qué todo eso? Revolución. La evolución. Pero eso es evolución.
espiritual. Ok, entiendo. Es esa evolución espiritual, no física. Por eso te quedaste. Bien, ahora entiendo. Tú sabes que Norma no entiende. Hoy tiene algunas preguntas que tú conoces, ¿cierto? ¿Le quieres preguntar? ¿Le quieres responder esas preguntas? ¿Por qué está sola? ¿Por qué no tiene una pareja estable y bien? ¿Se la quieres contestar en voz alta? Para mi aprendizaje también. Porque no la van a dejar evolucionar. Porque no la van a dejar evolucionar. No son como ella. No son como ella. ¿Le quieres explicar por qué perdió al bebé? Ella no sabe por qué se fue. Él necesitaba irse. Él necesitaba irse. Él lo decidió. Él lo decidió. Bien. Para mi aprendizaje, quisieras decirme si ustedes siguen aquí en el planeta Tierra. ¿Y qué hacen aquí? Sí. Muchos vienen a lo mismo que yo. Muchos vienen a lo mismo que yo. A aprender, a evolucionar espiritualmente. Bien. ¿Ustedes como pleyadianos ayudan a la raza humana? ¿Y en qué le ayudan? Cuidamos el planeta. Cuidamos el planeta. ¿Y de qué lo cuidan? Del hombre. ¿Quisieras hablar más de eso? La destrucción que le hacen. De la destrucción que le hacen. Hay muchas naves. ¿Por qué son invisibles ante los ojos de los humanos? Es necesario porque no entienden. Es necesario porque no entienden. ¿Hay más razas en el planeta?
Todos vienen aquí para evolucionar o con otro fin. De todo. De todo. ¿Y cómo es así? Hay malos, Hay malos. hay buenos, hay indiferentes. Hay indiferentes. No les importa el hombre. Que no les importe el hombre. ¿Y tienen la forma de los humanos o no? Algunos. Algunos. ¿Cómo podemos identificar a los malos? Su energía. Por su energía. Sus ojos. Sus ojos. ¿Hay alguna forma de protegernos de las abducciones que sufren los humanos? Sí. ¿Y cómo es? Negándoles el contacto. Negándoles el contacto. Haciendo uso del libre albedrío. Sí. Bien. Si allá donde estás en las Pléyades están evolucionados, según entiendo, ¿por qué venir al planeta Tierra a aprender? Elección de cada quien. ¿Me puedes repetir, por favor, lo último? Elección de cada quien. Es la elección de cada quien. ¿Y Norma eligió? Sí. ¿Ella eligió estar sola? Sí. ¿Quieres recordarle eso? Bien. ¿Ya lo hiciste? ¿Y los humanos qué pueden hacer cuando ya han sido abducidos y tienen implantes? Pedir ayuda. ¿Pedir ayuda? ¿Y cómo se hace eso? Se siente. Si algo no está bien en tu cuerpo, se siente. Si algo no está bien en tu cuerpo, se siente. Tiene su familia de luz. Los cuida. Tienen su familia de luz que los cuida. Cada raza tiene
y ellos los pueden ayudar. ¿Y cómo se pide la ayuda? ¿Es telepática o en sueños? ¿Cómo se hace? Como sea. Como sea. Solo con pedirla, solo con desearlo. ¿Cómo podemos, qué le puedes decir a la raza humana para que siga evolucionando? Mucha gente, muchos humanos están despertando. Su corazón. Ahí está todo. En su corazón, ahí está todo. Todo lo que buscan, ahí está. Todo lo que buscan, ahí está. ¿Quisieras reparar el cuerpo físico de Norma? Sí. Bien. ¿Sus emociones también? Norma, ¿cómo hace eso? ¿Quieres platicar para aprender? Se las llevaron. Se las llevaron. ¿Las enfermedades? Todo. La familia de luz de ella. Se las llevó. La familia de luz de ella. Qué maravilloso. Significa que todos los seres humanos tienen familia, que no están solos. Sí. Nunca les habla. Nunca les hablan. ¿Es porque lo olvidaron? ¿Es necesario olvidar en cada reencarnación? Sí, para aprender. Para aprender. ¿Y la familia estelar siempre es la misma? Sí. ¿Y cómo se forma esa familia? ¿De dónde nace? Cada planeta se llega a hacer. Igual que aquí en la Tierra. Igual que aquí en la Tierra. ¿Cómo identifica el ser humano de qué planeta viene? Su corazón. Meditación. Meditación. Ustedes como pleiadianos, su misión es cuidar al planeta del mismo humano y aparte hacen, cuidan o hacen otras cosas. Nuestra familia también, Y a nuestra la que familia. vive aquí. ¿Te refieres a la familia humana, la de sangre? La familia estelar.
La familia estelar que vive aquí. Ok. Como norma. Bien. Ella sabe que la cuidamos. Ella sabe que la cuidamos. A veces no cree. Sí. Sí, a veces no creemos. Somos demasiado testarudos. ¿Le quieres recordar? Sí, recuerda. Ella al dormir siente que se ahoga. ¿Ya le repararon eso también? Excelente. Norma, ¿te quieres deshacer hoy de los resentimientos? Bien. Expulsa esos resentimientos. Dime qué debe hacer el ser humano para seguir evolucionando. Escucharse. ¿A uno mismo o a los demás? Lo mismo. A uno mismo. Por eso es la meditación. Su corazón siempre le va a decir qué hacer. Su corazón siempre va a decir qué hacer. ¿Por qué hay tanta incredulidad en el ser humano? Están confundidos con otras cosas. Están confundidos con otras cosas. Dinero. Dinero, poder. No los lleva a ningún lado. Y eso no los lleva a ningún No lado. van a poder evolucionar. Valeria y Andrea son parte de la familia estelar. Sí. Bien. Tú que te encuentras en esa dimensión de luz, ¿quisieras arreglar el cuerpo de Mari? De Doña Mari. Bien. Entonces hazlo. Excelente. ¿Quisieras decirme algo más para el crecimiento de la humanidad, para su evolución? A veces los humanos necesitamos explicaciones muy básicas.
que volver al camino, a la luz. Hay que volver al camino, a la luz. Cada quien sabe qué hacer. Lo saben. Y no creen. Ahora alcanzar evolución después. No van a alcanzar la evolución después. ¿Y los terapeutas cómo podemos ayudar a que creen? Yo sé que debemos empezar por nosotros mismos, pero ¿cómo ayudamos también? Trabajando. Trabajando más. Cada uno hace su propio trabajo, pero no lo queremos hacer. Pero no lo queremos hacer. Creemos. No creemos. Esa elección de cada uno. Es elección de cada uno. ¿Y cómo el ser humano puede detectar cuál es su trabajo? ¿A qué vino? Elevar su frecuencia. Elevar su frecuencia. Por medio de la meditación. También puede ser por medio de la música. Sí, cualquier cosa que le pueda ayudar. Bien. Tú como energía de luz del universo, como parte de ese universo, ¿sabes lo que pasó ayer con esas energías? Aquí mismo, con Antonio. Su forma de despertarlo. Su forma de despertarlo. Trae un trabajo que hacer y no lo ha hecho. Ella va a volver a eso. Él va a volver a eso. Sí, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Va a necesitar ayuda. Va a necesitar ayuda. Sí. ¿Y dónde debe de pedirla? También elevando su frecuencia. Pero solo va a encontrar qué hacer, pero apoyo. Necesita apoyo. ¿Y quién lo puede apoyar? ¿Con quién debe dirigirse? ¿A dónde se dirige y pide ayuda? Se lo van a dar. A donde se dirija y pida ayuda, se la van a dar. Sí. Excelente. Así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Por qué llegó esta oleada de conocimiento? Era hora. Ya era hora. Hay mucha maldad. Hay mucha maldad. La tierra está harta. La tierra está harta Tanto maltrato. de tanto maltrato.
Necesita limpiarse. Necesita limpiarse. Ayer Antonio pronunciaba varias veces básico, básico, básico. ¿Qué es básico? ¿Nos quieres decir algo más? Que encuentren su camino cada quien. Que encuentre su camino cada quien. ¿Y qué mensaje le quieres dar a Norma para que esté en paz? Que siga lo mismo que está haciendo. Que siga lo mismo que está haciendo. Son rachas por las que están pasando, pero saldrá. Saldrá. Ella sabe que así va a ser. Ella sabe que así va a ser. La cuida, La la cuida. protege. Bueno, hermano. Te agradezco todo lo que me has dicho, los mensajes, el amor, la luz. Y si no tienes algo más que decir, yo me despido de ti. Que la luz nos acompañe siempre. Norma. Despídete de ti a mí y recuerda tus orígenes. Mételos en tu corazón. Que vuelva a ti la alegría de tu familia estelar que te cuida y que está contigo siempre. Recuerda que tú escogiste. Eso es bonito. Tu trabajo es maravilloso, es este aprendizaje. No hay que sufrirlo, hay que disfrutar. Ahora pregúntale si puede balancear tus chakras y alinear tus energías, equilibrarlas. Y que repare cualquier bloqueo energético que traigas ahorita debido a la pérdida del bebé. ¿Ya estás lista? ¿Estás lista para regresar? ¿Reparada? ¿Feliz? Excelente. Muy buen trabajo. Ahora, Norma, voy a
contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando, dueña de tu cuerpo y de tu mente. Aquí, a la hora, al lugar en donde estamos. Integrando toda la información y los conocimientos. Recordando y guardando en tu corazón esa información para que siga tu evolución. Disfrutando esta aventura. Uno, estamos regresando. Dos, cada vez más ligerita. Ligerita, ligerita. Se te va la pesadez. Desaparece. Muy ligera. Te sientes cada vez más ligera, feliz. Porque hoy recordaste lo que viniste. Una mujer muy contenta, contenta. Todo en orden, todo bien. Regresando, vamos regresando. Te sientes muy feliz. Seguimos regresando. Haz pequeños movimientos con tus pies y tus manos. Aspira profundo. Y seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Cuatro. Toda la pesadez se va. Desaparece. Seguimos regresando muy tranquila. Contenta. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Ay, 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 gracias. Qué chillona. Ajá. ¿Cómo te sientes? Liviana. Liviana, ¿verdad que sí? Claro, sí, ¿cómo no? Sí. ¿Qué recuerdas? Todo. El moyote que no me dejaba. El moyote. Sí, ¿verdad? Sí, te andaba por ahí un mosco dando lata. Ay, no, me dio mucho miedo. ¿Qué te dio miedo? Cuando no morí. Sí, es que es parte del aprendizaje, ¿no? Sí. Creo que ya maté el mosco ese. Ustedes le llaman el moyote. Moyote, sí. Parte del aprendizaje, ¿no? La experiencia. Sí, pero es feo. Ah, sí. Feo. No, feo, feo. Y dime, ¿qué recuerdas de tu familia estelar? Están siempre arriba. ¿Verdad? Sí. Siempre están ahí. Me regañan. Aquí estamos. Ay, sí. Sí. ¿Quisieras compartir esta experiencia? Si te pongo cuadritos. Sí. Pero unos. Los cuadrantes. Bueno, sí. Recuerda, por favor, recuérdame la fecha de hoy. Estamos 20, ¿qué? No es cierto, estamos a primero de tour. Yo me quedé ahí arriba. ¿En qué ciudad estamos? Yo me quedé arriba, en Juárez. Ah, sí, no voy a sonar ahí en las playas. Disculpa, mira, que tú primero acá. Híjole, no. Después vuelas a España. Pero el caso es que no quiero regresar, cuando ando ya. No quiero regresar. Pues no, claro que no.